Bueno, gente, bienvenidos de vuelta aquí al canal. Estamos en este custom map llamado Draenor Manor Zombies. Un mapa bastante interesante. Tenemos flashlight, como se puede observar por acá. Activar males nuestros restarchos. Yo el Bible to obtain none va a devolver. Mira, vamos a abrir esto por aquí. Pack-a-punch. Y esto que es el hardcore mode, que creo que sinceramente no lo vamos a activar. De momento creo que vamos a ir directito al grano, a lo que nos interesa. Ay, no, me di una vaina rarísima ahí. Bueno, no pasa nada. Coño, double tap también. Estoy un poquito crudo con esto ahora. 10.000 puntitos y nos damos esta huevona y vamos andando rápidamente porque tenemos el tiempo limitado, gente. A ver. Vale. ¡Upale! Vale, eso está oscurísimo. Perfecto. Vamos a ir pillando cositas. Vamos a ir abriendo puertas. Y a ver qué nos encontramos, gente. Bastante tenebrosa la cosa, ¿eh? ¡Hala! 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 Mira, mira, mira. Chimenea de Dreisendrake. Son cositas de interés que vamos a ir descubriendo. Un fusible por aquí. Ay, mira, y esta es una puerta. ¡Epa! Interesante. Y tenemos la caja aquí escondida, además, mira. Una foca. ¿Y esto qué es? Una titán. Bueno, esto sinceramente es demasiado chetado, pero no pasa nada. Chica, uff, me está dando unas armas buenísimas, ¿eh? Sótano, a ver qué nos encontramos. Esto da como mal rollo, ¿eh? Oiga, y aquí me ponía algo, ¿cierto? Gente, 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 un momento, un momento. Ah, para comprar la caja por detrás. Chistoso. Oye, pero esta chica 21 está como rara, ¿no? Y mira esta zona por aquí abajo tan interesante. A ver, mira, esto es de Setsuo no Shima. Y por aquí no se puede avanzar. Espérate un momentito, ¿ah? Mira el Widows allá. Vea, pues no tenemos absolutamente nada, gente. Bueno, pues nada, nos devolvemos y seguimos abriendo porque hay bastantes puertas para comprar. Me gusta ese perk porque así sabemos dónde están los higüemadres zombies. Chévere. Habíamos venido por acá, ¿sí o no? Entonces, siguiente puerta abierta, a ver. Me da unas armas buenísimas de pared, perdón, de caja. Electric Cherry por aquí. ¿Y aquí qué? ¿Algo especial? Nada, completamente vacío. Pero qué tenebroso, mira, mira, mira. Están comiendo gente aquí. Oh, vea, vea pues. Vea pues, o sea que aquí podemos juntar, ¿no? O no vamos a poder juntar ni nada tampoco, ¿cómo es la vaina? Vea, de arriba. Oye, bueno, la casa tampoco es que sea demasiado currada. O sea, por fuera es simplemente un cubo ahí más feo, pero por dentro está muy lograda. O sea, felicitaciones al creador, sinceramente. ¿Y qué? ¿Y esta zona qué o qué? No puede pasar. No hay absolutamente nada aquí. ¿En serio? Esto va a ser más como una zona, una tremenda zona de campeo, ¿no? Para subir rondas altas, debe ser. Bueno, aquí nos vamos a cargar a todos estos huevones porque tenemos mucho trabajo que hacer aquí dentro. Fuera de aquí. Y aquí hemos dicho que no hay absolutamente nada. Impresionante. Bueno, a ver. Siguiente puerta. Tenemos cositas por aquí. Un gusano. Y un arma de Cold War que... Bueno, esto creo que son todas armas de Cold War, ¿sí o no? Uy, uy, esto está muy tenebroso, gente. Demasiado tenebroso. ¿Y esto aquí qué? No puede pasar. Grave. Vamos a quitarnos a todos estos hijueperras de encima. Listo. O sea que toda esta zona descartadísima, ¿no? Creo que ya hemos visto absolutamente todo lo que nos ofrece esta zona. A ver. Entonces vamos a tirar. Lástima que no me pueda salir tampoco. Oiga, qué vaina. ¿Qué vaina tan berraca? ¿Eso qué es? ¡Ay, que lo podemos poner de día! Mira. Ah, no. Pues así cualquiera. ¿Que lo dejamos de día o qué? Ah, metámoslo, dejémoslo negro como... No, espere, si vamos a dejarlo de día por ustedes, porque es que no nos sirve un carajo. Así por lo menos tenemos más, un poquito más de visibilidad por si hay piezas y huevonadas. Bueno, a ver, siguiente puerta. ¿Qué hay por aquí? Uy, esto da mal rollo, ¿ah? Ah, amigo, mira, ve. Ahí estamos por el otro lado, pero bueno, ya está explorado esto. Una sala bastante tétrica, demoníaca, aunque bueno, cuando está de día no es tan tenebrosa. Aunque el exterior sigue siendo oscuro, vea, qué curioso. Y abajo también tenemos vainas. Bueno, tenemos titán. Vamos a activar la linternita todavía, por si acaso. Y me está diciendo que aquí no hay absolutamente nada salvo un titán. Impresionante. O sea, un cuarto entero para nada, marica. A ver. Esta mina por aquí, una sala como tenebrosa, unos calabozos aquí bastante tétricos. Y nos dice que estamos missing items aquí.
¡Hala! Tenemos el Summoning Book, vale. El original, el de la historia de zombies. Me parece fabuloso, o sea que realmente aquí ya no tenemos absolutamente nada más salvo la parte de arriba, ¿no? Venga, vale, chévere. Ah, mire, tenemos aquí... ¡Uy, papá! Tenemos una AK-47. Venga, para acá, mija. Esto me interesa, ¿eh? ¡Ah, parce! Que se puede seguir subiendo. Uy, espera. Entonces, un momentico. A ver, aquí hay bastantes puertas. Un momentico, a ver. Vamos a explorar, vea. Otra puerta, una habitación que no tiene absolutamente nada salvo muchísimo detalle. La verdad, muy bonito, eso sí. A ver qué tenemos por aquí. Otro fusible por acá. Bueno, vea. Y vea esto tan satánico, vea. Pero este tío, el que vivía aquí, mejor dicho, un millonario, pero pervertido de mente. Vamos, impresionante esto, ¿eh? ¿Aquí qué tenemos? Aquí volvemos a la puerta. Vale. Que estamos dando la vuelta. Entonces, listo. Queda una U. ¿Y aquí qué, vea? Una cantidad de cuadros y vainas raras. ¿Y qué, weón? Uy, mira esto, ¿ah? No me sorprendería que hubiera por ahí una puerta secreta, alguna vaina, porque... ¡Ah, mira, ve! ¡Uy, esto! ¡Oh, qué mal rollo me ha dado esto, tú! Me ha asustado un poquito y tal. Place Gatewarn. Listo. Aquí tenemos el Summoning Book. Ajá. ¿Y qué, parce? ¿Y qué? ¿Pero y qué o qué? ¿Qué? Mire, aquí también está la... La estatuilla esta con un gato encima. Qué curioso. Vea, pues... Me está diciendo que aquí no hay absolutamente nada salvo un ritual satánico. Bueno, perfecto, pues nada. Creo que nos faltaba esta puerta de aquí y la parte de arriba, acuérdense. Acuérdense, bien, que tenemos que ir a la parte de arriba, turn on the power first. ¿Y dónde activa la corriente o qué? ¿Dónde activa la corriente? Vale, mire, otro berraco fusible grandísimo en el baño. ¿Y qué? Pero, sí, de todas estas habitaciones que tienen todos los perks, pero no tienen absolutamente nada más. ¿Pero y qué, hermano? O sea, ¿qué? Ah, mira, vea, aquí hay otro Gatewarn de estos. Y parece que aquí no tenemos nada más. Vamos a matar a estos hijos de madres también. Y vamos a irnos para arriba a ver qué encontramos aquí arriba. A ver. Vale, otro gusanito. MG82. Nada, demasiado cheta. Vale, tenemos el dash aquí. Oiga, ¿y la corriente, parce? No me joda que no me puede activar la corriente. Y aquí hemos conseguido otro peluche. ¿Yo para qué putas quiero un peluche, hermano? O sea, esto sí está bastante tétrico. Ah, mira, es que estamos en la parte de arriba ya, ve. Pero... A ver, aquí se puede acceder, ¿no? Ah, vea. Chévere. Hemos puesto todos los fusiles. ¿El final de mapa, sí o qué? Uy, eso tiene pinta... Ah, mírame la corriente aquí, papu. ¡Qué maravilla! Y esto sí tiene buen detalle aquí. Mira, era como un científico medio loco aquí con sus experimentos y sus vainas. Entonces, ¿vamos a pillar unos perks, sí o qué? Vamos a matar a estos hijos de madre para que no me maten. Porque es que ya me va a venir al último super agresivo. A ver, rápido. Yo quiero Mjolnir, yo quiero viuda, yo quiero esto y tal. Perfecto, bien. Excelente. Ya tenemos todos los perks. Maravilloso. Entonces, vamos a volver a la zona del ritual satánico a ver qué carajos pasa ahí, ¿no? A ver, señor. Uy, es que esto da mucho mal rollo, vea. Vale. ¿Y qué? Uy. Ah, bueno, espere, perros. Y tenemos a nuestro amigo, vale. A ver, es facilito, no hay problema. Oye, me estás diciendo que tengo que hacer otro... O de pronto son almas, ¿sí o no? Almas de zombie, no de perra. Ah, no me joda que me falta un... Si me falta un Gatewarn de esos, jodida la vaina, hermano. Grave, porque entonces no hay nada que hacer, ¿eh? No hay nada que hacer, gente. ¿Qué ha pasado? Oye, unos huesos. Ay, ¿te imaginas que tenemos que empezar a... ¿Te imaginan que tenemos que recoger huesos? Habían unas calaveras por acá como en los armarios de... No creo, no. Pues yo creo que este mapita lo vamos a dar por aquí, gente, porque sinceramente no sé qué más hacer acá. Pero el mapa está bastante guapo, tiene un easter egg, como lo pueden observar. Pero desafortunadamente no tenemos...
idea de lo que hay que hacer acá. Me imagino que habrá que hacer alguna otra huevona, ¿eh? Ah, pues espérese un momentico. De pronto tenemos que ir abajo. ¿Se acuerdan que toca ir abajo? Uy, aquí me mostró algo para coger. Vale, tenemos una palma. Vamos a ir al primer piso primero porque esta vez es un caos acá, esta huevona, ¿eh? Ah, o imagínese que toca jugarlo de noche. Espere, 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 espere. A ver, vamos a meternos por aquí un momento. A ver si aquí ya me deja interactuar con esta huevona, ¿eh? Ah, no. No, no, se jodió esta vaina. No hay nada que hacer, gente. No hay nada que hacer. Vea, entonces yo creo que lo vamos a ir dando por aquí, gente. Espero que les haya gustado este custom map. Bastante bueno, tiene un easter egg bastante tocho y recomendadísimo al 100%. Quiero no irme sin antes matar al napalm. ¿Dónde está el napalm? Mira, 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 mira. Esto es un GG, gente. Vamos a ir dejando por aquí. De todas maneras, quiero probar una cosa aquí rápidamente. A ver si es que tenemos que hacer esta huevonada de noche. No, me sigue diciendo missing item. Y yo aquí arriba quería... ay, parce, ¿cómo era que seguía subiendo por aquí, no? Ah, mire, esto ya está activado. El flopper, toda esta huevonada está activada. Pero lo que quiero ir es para el otro lado. A ver si es que tocaba hacer algo aquí. No, parece que sí toca hacer algún easter egg secreto o algo para sacar esa huevonada. Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado mucho este custom map. Una cosita, gente, la voz mía ha cambiado en esta partida porque estoy probando diferentes filtros de micrófono. Entonces díganme si les gusta esta voz mejor o la anterior. ¿Vale? Coménteme, coménteme. Bueno, chao.